Saludos, ¿qué tal? Aquí tenemos a Belito, miembro comunitario y también miembro del movimiento Nuevo Camino Monuca, la cual le damos las gracias por esa labor incansable que siempre ha tenido con el movimiento por todo lo ancho y largo del país. Abelito, quería preguntarte cómo ha surgido todo este proyecto a nivel del movimiento y qué ha sido tan importancia para ti ya en tu comunidad este operativo médico. Sí, primero, ¿cómo están? Saludos. Sí, ha sido de mucha importancia. La gente ha venido masivamente a recibir los medicamentos, las consultas, son muy importantes. Usted sabe que es fruto de ahí muchas personas lamentablemente enfermas en esta comunidad. Y gracias a Dios, ustedes vienen a hacer ese apoyo, hacer ese aporte tan importante a nuestra comunidad de Los Arroyos. La verdad que agradezco muchísimo a este movimiento Nuevo Camino Monuca. Para mí es un agrado trabajar para todos ustedes. Muchísimas gracias y sigamos trabajando con todo lo que tiene que ver con el movimiento y los operativos médicos, llevándole medicina a los pobres que tanto lo necesitan, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Abelito. Gracias a ustedes. Saludos, licenciado Hermes Montero y la señorita Enisa Hidalgo. Para nosotros es un privilegio contar con su presencia de Laboratorio Alfa en esta ciudad de San Francisco de Macorís, en la comunidad de Los Arroyos. ¿Qué tan de importancia ustedes miran este operativo médico que se está llevando a cabo, compuesto por el movimiento Nuevo Camino Monuca? Bueno, la importancia son diversas, son varias. Una de las tantas cosas que Alfa tiene encomendada como compañía es dar apoyo y seguimiento a todas y cada una de las comunidades que tiene nuestro país. No importa el municipio, no importa la provincia. Alfa quiere estar presente para cada una de esas patologías presentes en cualquier tipo de comunidad. Para nosotros es gran y grata la devoción que tienen la población para con los productos Alfa. Y nosotros simple y llanamente estamos para apoyarlo. Correcto. Señorita, dicho de paso, quería preguntarle cómo se siente aquí el recibimiento de los doctores, del movimiento Nuevo Camino que lleva haciendo este operativo por todo el país. ¿Qué tal el trabajo? ¿Cómo usted lo ha sentido? ¿Y cómo le han tratado aquí en esta comunidad? Nosotros nos sentimos muy regocijados como compañía de que nos hayan elegido para nosotros venir en el día de hoy a darle apoyo y soporte con relación a las muestras. Realmente el apoyo de ustedes ha sido muy acogedor. Nosotros nos sentimos muy cómodos de ser parte del beneficio que ustedes le dan a la comunidad. Saben que somos Alfa y que cuentan con cada uno de nosotros. Muchísimas gracias. Señores, les agradecemos el mismo gesto a ustedes por ser partícipe del mismo. Y vamos a trabajar. Perfecto. Gracias. Feliz resto del día. Ok, gracias. Señores, aquí nos encontramos con Jonathan Viloria, secretario de organizaciones del Movimiento Nuevo Camino. Hermano, ¿cómo usted ve este operativo, la logística de este operativo y cómo usted ha encontrado este operativo? Buenos días a la provincia de Duarte, San Francisco de Macorís, República Dominicana y el mundo. Excelente, es un operativo que hemos iniciado hoy a partir de las 8 de la mañana en la comunidad de Los Arroyos, de San Francisco de Macorís, cercanía de la Novestana, el movimiento Nuevo Camino Monuca. Yo como secretario de organización lo estamos realizando a nivel nacional, no solo en San Francisco de Macorís, dando ejemplo de servicio a toda la gente que más lo necesita. El movimiento Nuevo Camino Monuca está dando ejemplo con todos los operativos médicos a nivel nacional, ayudando a la población que más lo necesita. Eso es lo que se necesita en este país, que los funcionarios le abran la puerta al pueblo, al ciudadano, al que más lo necesita, y que no se la cierren. Entonces el servicio es necesario en este país en todos los sentidos, y eso es lo que está haciendo Monuca. Ahora mismo, dándole servicio a todo el mundo que necesita a nivel nacional, y decirle al país, al mundo de San Francisco de Macorís, que el movimiento Nuevo Camino Monuca funciona a nivel nacional como movimiento, no solo en San Francisco de Macorís, y así mismo van a continuar también los operativos médicos a nivel nacional, dando servicio a todo aquel que lo necesita.
al que más necesite y le abrimos la puerta a todo el mundo. Muchísimas gracias, secretario. Muchas gracias. Bien. Bien, muy buenos días. En la mañana de hoy estamos en la comunidad de Los Arroyos, que pertenece a San Francisco de Macorís. En el día de hoy, el movimiento Nuevo Camino, el cual presidido por el licenciado Grullón, en la mañana de hoy hemos tenido la oportunidad de poder servir a esta comunidad con este operativo médico, en el cual vinimos a solucionar temas de salud que realmente la comunidad tenía, requería y se nos había solicitado para poder venir a auxiliar a la comunidad y a sus líderes comunitarios, los cuales nos han facilitado para poder venir aquí. Nosotros como movimiento social, comunitario, libre e independiente y de servicio a la comunidad, no solamente a la comunidad franco-macorizana y nordeste, sino también a todo el país. Nosotros queremos dar las gracias muy reiteradamente al Laboratorio Alfa, el cual en el día de hoy nos ha apoyado, porque sin la industria farmacéutica no es posible nosotros poder venir a brindar estos servicios que tanto la comunidad nos pide, sus líderes, y nosotros bien estamos abiertos sin ningún tipo de interés de ir a servirles a todos ellos. Y queremos darle muchas gracias a la industria farmacéutica, en este caso a Laboratorios Alfa, el cual de manera encomiable nos ha ayudado, nos está ayudando y también nos seguirá ayudando en los otros operativos médicos que nosotros vamos a continuar realizando, no solamente a nivel local, sino también regional y nacional también. Bueno, señores, aquí seguimos con el personal de Laboratorio Alfa, para que ellos también aporten algunas palabras. No, nada más que agradecido, reiterar nuevamente que Alfa es una compañía, es una entidad con toda la finalidad de poder abastecer a los más necesitados y demás. Repetimos que nosotros llegamos a todas las localidades sin ningún tipo de problema y que sepan que nosotros estamos para servir al 100% siempre. Correcto, muchísimas gracias. Aquí también pasamos a nuestra líder comunitario de aquí, de su nombre y aporte alguna idea que le ha parecido este gran operativo aquí en la comunidad de Los Arroyos. Buenos días, Guillermina Alvarado Faña, representante de la comunidad. Agradecemos al movimiento Nuevo Camino, a ustedes los médicos que tan generosamente han colaborado con nuestra comunidad. Gracias a todos por venir y a todas las instituciones, al Laboratorio Alfa, que ha contribuido a la salud de cada uno de los moradores de la comunidad. Gracias a cada uno, estamos aquí en la comunidad de Los Arroyos y esperamos que esta actividad pueda llevarse a cabo en otros momentos, ya que las mismas condiciones del tiempo no nos lo favorecieron tanto como hoy. Pero sí hay muchas personas que se han beneficiado de este movimiento. Esperamos que ustedes puedan regresar en otra ocasión y que puedan estar en otros lugares para rendir el servicio. Gracias a todos. Que Dios les dé vida y salud. Muchísimas gracias. Aquí pasamos con el licenciado Grullón, presidente del movimiento Nuevo Camino Monuca. Señor Grullón, buenas tardes. ¿Qué ustedes tienen que decir en todo este operativo que ustedes vienen ofreciendo a las comunidades de la República Dominicana en diferentes sectores? Muy buenos días a todos, a la comunidad de Los Arroyos. Vamos a dar las gracias a Dios primero por tenernos acá, por traernos con vida sin ningún problema. En segundo lugar, darle las gracias a mi equipo médico, porque siempre ha estado ahí, estarán siempre, con Dios delante. Tercer lugar, a nuestro Laboratorio Alfa y a los visitadores del mismo laboratorio, la licenciada y el compañero que es Carlos, igual que yo. Sí. También esto tiene su chiste. Y darle las gracias a toda la comunidad por haber participado, como dice la licenciada acá, que lamentando el caso de que hay mucha lluvia hoy,
Darle las gracias también al doctor Elio García y al equipo completo. Y nosotros estamos donde nos necesiten, como dice el doctor, a nivel nacional, a nivel regional, provincial, donde nos necesiten, ahí estaremos. Laboratorio Alfa está comprometido con el movimiento Nuevo Camino Monuca. Es un laboratorio que desde que nació es para ayudar a las comunidades con sus productos que son excelentes. Desde el 1 hasta el no se sabe cuánto, porque son muchas líneas que tiene Alfa, los cuales soltamos a todos ustedes que usen los productos del laboratorio Alfa. Esto no es promoción, sino porque yo lo conozco. Como yo soy farmacéutico, ya de casi 40 años, conozco esos productos. Y dándole las gracias de nuevo a nuestro Señor Jesucristo por habernos traído acá. Y también de nuevo al laboratorio Alfa, que nunca nos vamos a cansar de darle las gracias, porque sin ellos no hubiese sido posible el operativo de hoy. Y también, hay que ser justo, ¿verdad? También al laboratorio Mamey, con su visitador José Alberto, que no pudo asistir, pero colaboró, como siempre. Así que muchas gracias a todos. Esperemos estar pronto por acá otra vez. Y muchas gracias a todos. Muy buenas tardes. Vamos a darle unas palabras aquí también al doctor Elton, que quería agregar. En mi parte como médico, yo quiero aprovechar la oportunidad también para saludar a la doctora Francisca Moronta, la cual es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Medicina Familiar, y a la vez extenderle las felicitaciones a ella y al colegio, en nombre de la sociedad, al Colegio Médico Dominicano también, el doctor Waldo Ariel Suero, ya que en esta semana, primero gracias a Dios y gracias a las diligencias de ellos y también a la buena disposición del Ministerio de Salud Pública, el ministro y también todas las autoridades competentes, que gracias a Dios muchos médicos fueron repuestos a sus puestos de trabajo. Médicos que habían sido desvinculados, y eso es un logro para la medicina a nivel nacional, pero sobre todo para la población que tanto necesita a los médicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.